Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Info Las Heras. Volvimos al ruedo. Lamentablemente hay que volver a la rutina después de unos cuantos días de descanso para algunos, de trabajo también. Fin de semana largo, atrasado, pero un muy feliz día para todos los trabajadores, para aquellos que no tienen la fortuna de estar trabajando. Bueno, que lo encuentren pronto, si es que lo están buscando, si no, a seguir en ese tren. Les decíamos, muchos días en los cuales no estuvimos en el aire, lunes y martes, por eso hoy vamos a tener muchísima información para compartir con todos ustedes. Son varios los temas que vamos a estar tocando, son varias las cuestiones que tenemos que analizar. Entre otras cosas, tenemos deporte, mucho deporte, porque comenzaron las competencias más importantes todas juntas este fin de semana. Les vamos a estar contando un poquito de qué se trató y algunas otras cuestiones también que tenemos para compartir con ustedes. Y comenzamos, como cada programa, con los títulos, los temas más importantes de nuestra jornada. Se viene una nueva edición de la Noche de los Herenses. Encuentro de Jeeps se realizó en nuestra ciudad. Hablamos, por supuesto, del Día del Trabajador, el primero de mayo. Se inauguraron los vestuarios de la Liga Herense de Fútbol, vestuarios del Estadio Municipal. Les vamos a mostrar un corto que realizó un piloto del Rally Mundial, de los más importantes en nuestra ciudad. Como ustedes veían, es mucha la información que tendremos. Además, hay que contarles algunas otras cosas, por supuesto, que estuvieron pasando a lo largo de este fin de semana largo. Como les decíamos, mucha actividad del deporte. Hubo, además de lo que estaremos viendo en imágenes, que fue la victoria del Club Atlético San Miguel, en la información de la Liga Lovense de Fútbol en Mayores, comenzó también el campeonato de infantiles de esta competición. También arrancó la Liga Herense de Fútbol, y algo de eso vamos a tener en nuestro programa. Hubo rugby, hubo hockey, campeonato de patos, también en General Las Heras. Fue un fin de semana muy, pero muy movido desde lo deportivo. Nosotros vamos a estar hablando un poquito de eso. Y además tenemos otras notas para compartir con ustedes, como ser la primera con la cual vamos a abrir este programa, y tiene que ver con un encuentro de Jeeps que se realizó en General Las Heras. En realidad, un encuentro de la marca ICA, porque no solo eran Jeep los que se dieron cita en nuestra ciudad, sino también alguna estanciera y algún otro vehículo. Nosotros, con los organizadores de este encuentro, dialogamos en el mediodía del domingo. Entre otras cosas, acá en General Las Heras, bueno, además del encuentro, como decíamos, están festejando el cumpleaños. Festejamos un cumpleaños, sí, de mi nene, el más chiquito, un año tiene. ¿A quién convocaste? ¿Quiénes vinieron? En realidad es un club de Jeep, somos amigos. Y bueno, vinieron varios chicos con vehículos diferentes a lo que es un Jeep, pero bueno, la idea es esa, somos amigos, digamos. ¿De dónde son? ¿Dónde se junta esta gente del club? No tenemos un lugar físico asignado. Nos juntamos en la casa de alguno siempre y sale esto que salió ahora. ¿Cómo nació esto? ¿Cuándo surgió? Y mira, hace como 3 años, varias personas que éramos de zona sur de Buenos Aires, zona Drogué, por ahí Lomas, nos empezamos a juntar en un bar y ahí se fueron juntando vehículos. La idea se llama ICAS del Sur, la agrupación, pues son todos vehículos ICA, tanto estanciera, Jeep o Gladiator, 4x4 o no, que forman parte de la agrupación, ¿viste? ¿Cuántas personas forman parte de este club? Y ahora seremos algo de 550 personas, una cosa así, un número así. Hay mucha gente del interior, de Córdoba, de las provincias, ¿viste? Hay de todos lados.
¿Hay un momento del año donde se juntan la gran mayoría? Sí, tenemos dos o tres eventos que se hacen, o claro, que hacen masivos. El año pasado fue en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Este año se tiene también la idea de repetir Mercedes o hacer otro destino, y ahí hay más convocatorias, 100 vehículos casi. Hoy solamente un número inferior, ¿no? No, pero estamos buscando un lugar para distendernos hoy a la tarde, era hacer un poquito de barro, así que algo vamos a encontrar acá en la acera, que hay de todo. Y de esta manera llegamos al final de nuestro primer bloque, pero nos queda muchísimo por delante. Recién estamos comenzando con el programa de día miércoles. Tenemos semana corta y semana en la cual el frío se va a tomar un descanso, porque parece que las temperaturas irán en aumento. Para el fin de semana se espera algo así como casi 25 grados de temperatura máxima. Para el sábado va a estar verdaderamente agradable la temperatura. Hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos. Del ámbito nacional, para mantener los servicios y cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad operativa que establecen las normas vigentes, el ferrocarril Sarmiento, que une 11 con Moreno, requiere de un plan de obras urgentes valuado en 900 millones de dólares. Esa suma, que equivale a la importación mensual de combustibles que debe afrontar este año el gobierno por la pérdida del autoabastecimiento energético, es la que se debería invertir en un plazo de 2 años para poner esta línea en condiciones operativas. La embajadora argentina en Londres se planteó el reclamo argentino ante el canciller. Durante una ceremonia para diplomáticos, Alicia Castro sorprendió a William Hausch y le pidió que se abran las negociaciones por las islas del Atlántico Sur. La prensa inglesa calificó el hecho como una emboscada. Alicia Castro intervino cuando el canciller lanzaba ayer la reseña anual sobre derechos humanos de Gran Bretaña, en una ceremonia en la opulenta mansión Lancaster House, en la ciudad de Londres.